Jorge Arana, presidente municipal electo de Tonalá. Sergio Goiri, el gran actor. La opinión, Alberto Osorio Méndez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarle. Bienvenidos a su programa de Periódico El Gratuito. Tenemos para usted preparadas entrevistas muy interesantes. Vámonos directamente con el, quien es el presidente municipal electo del municipio de Tonalá, Jorge Arana, quien nos habla de sus proyectos a realizar en este municipio. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al licenciado Jorge Arana, presidente municipal electo del municipio de Tonalá. Bienvenido, licenciado. Nadie, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes y, y pues estamos tranquilos, estamos contentos, eh, pero sobre todo estamos con, con un gran compromiso con Tonalá. Esta es la segunda ocasión que usted es presidente municipal. ¿Cómo encuentra el municipio? Es la segunda oportunidad que tengo, de hecho sea de paso, soy el único tonalteca que ha sido presidente, votado en dos ocasiones. Eso es algo que a mí me llena de orgullo y, y también de compromiso. ¿Cómo encuentro tonalá? Pues con una situación bien desventajosa, una situación muy comprometedora, muy apremiante, con una deuda histórica, eh, 1.200 millones de pesos de deuda con un presupuesto de 850 lógicamente es una situación muy comprometedora pero pues también es una oportunidad tenemos que apretar el cinto como lo dijimos anteriormente y tenemos que ser muy eficientes tiene que ser un gobierno muy austero eh, muy honesto un gobierno con buenos resultados un gobierno en el cual eh, nadie debo decirte que eh, los próximos servidores públicos de tonalá serán personas que tengan el perfil para el puesto y no compromiso político ¿Va a despedir empleados, servidores públicos? Lamentablemente así va a ser. ¿Cuántos? 500 cuando menos. ¿De qué niveles? Eh, de los diferentes niveles. Eh, vamos a despedir a 500 personas de 3.500 que tiene el ayuntamiento, que en mi particular punto de vista cuando menos hay 1.000 servidores públicos de más. Yo no tengo nada en contra de nadie, debo puntualizarlo. Eh, de lo que estoy en contra es de que haya un gasto tan obeso, tan... Inflado, tan inflado, tan grave, tan delicado. Y para bajar el gasto, pues tenemos que despedir gente. Y el despedir 500 gentes eh, no solamente es el, lo que nos vamos a ahorrar en cuanto a pago de estos empleados, sino es eh, lo que engloba también esos servidores públicos. Los gastos administrativos, desde el mismo gasto de energía eléctrica, eh, papelería, útiles, utensilios espacios, este, vehículos, gasolina. En suma, 500 servidores públicos menos nos representan en promedio 200 millones de pesos que nos vamos a ahorrar eh, al año solamente en, en lo que ellos se refiere. Entonces, lamentablemente tenemos que hacerlo, no tenemos de otra. Ya seguimos analizando y Tonalá está en una situación eh, económica muy apremiante, muy delicada uh -huh. y es la única fórmula que hay. Tenemos que reducir el gasto. ¿Esto es consecuencia de administraciones pasadas no muy correctas en la administración de los recursos? Esto es a consecuencia de responsabilidad de servidores públicos. El hecho de, de que voy solicito chamba y te doy nada más porque eres mi amigo, porque eres de mi partido, porque hay compromiso político o personal, pues en suma se vino eh, creciendo este problema delicado que ahorita está en una situación eh, muy, pero muy comprometedora. Entonces. Uh -huh. eh, pues lógicamente la postura que habremos de tomar no es nada halagadora para nadie ni para un servidor, pero tenemos que hacerlo, nadie. ¿no? no hay de otra. O sea, eh, o lo haces o lo haces. Eh, además de que eh, las instituciones bancarias con las cuales Tonalá tiene compromiso son uno de los requisitos que puso para poder renegociar la deuda que tiene Tonalá. Ajá. Si no hay una reducción de entre el 25 y el 30% del gasto, Tonalá queda en un estado de indefensión en relación a, a, a negociación o renegociación de la deuda, a nuevos créditos, a ampliaciones. Entonces, este, es la única alternativa. Uh -huh. Si nosotros reducimos el gasto, vamos a obtener garantías para poder renegociar la deuda. Y tenemos que renegociar la deuda que ahorita está a 10 años, renegociarla a 20 años con una tasa más baja en cuanto al pago de, de, de interés. Entonces, eh, es una situación que nos va a beneficiar. Bajar el gasto, eh, renegociar la deuda a mayor plazo, tener más posibilidad de hacer obras en Tonalá, que mucha falta le hace. Uh -huh. este, obras de infraestructura, de equipamiento y, lógicamente, pagar la deuda con ese ahorro. Entonces, eh, todo esto es un verdadero reto para nosotros, pero debo decirte que yo, más que político, soy técnico. A mí me gusta más tallar lápiz que. Que dirige el mensajes. También existe en usted la experiencia y, bueno, en esta circunstancia, la imaginación de cómo obtener más dinero. ¿Va a ser eh, solicitudes de aportaciones federales? Ya lo hicimos, los, ya lo hicimos y lo estamos haciendo. Uh -huh. este, en los poquitos días que han pasado del, de la elección a la fecha, yo he estado en la Ciudad de México en tres ocasiones y la última fue el miércoles y jueves de la semana pasada. En la cual ya estamos nosotros eh, conjuntando un, un equipo de gentes en la Ciudad de México y en Tonalá, porque ya eh, tenemos un banco de proyectos en el cual Tonalá requiere de obras de eh, entre 4 y 5 mil millones de pesos este, en este momento. Ya la vamos a tener de ahí, entre el 8 y el 10 de agosto, que la vamos a presentar a la Cámara de Diputados, en donde yo todavía soy diputado hasta el mes de agosto la vamos a meter, eh, eh, ese proyecto, y en donde sabemos, lógicamente, que, que nos ayude el gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda con esa inversión, pues es materialmente imposible. Pero que nos ayuden con un 25% de lo que vamos a meter, es decir, que nos ayuden con mil millones de pesos en el año 2013, uh -huh. este, eso sería para tonal extraordinario, con un 25% de lo que vamos a proponer, pero hay que hacer una cartita al niño Dios. La única fórmula y la única forma de que Tonalá avance es que hagamos presión y si se hace necesario manifestación. Nosotros no queremos mil millones de pesos en dinero, queremos mil millones de pesos en obras, que no las ejecutemos nosotros, que las realice el gobierno federal etiquetadas. Así como se hacen obras de infraestructura, electrificación, agua, drenaje, pisos, así queremos nosotros, que el gobierno federal las etiquete y que ellos las ejecuten por medio del gobierno del Estado, por medio del gobierno federal, pero que se hagan en Tonala. Es lo que nosotros estamos pidiendo y si hablamos de mil millones, Nadia, mil millones eh, durante los próximos tres años, vamos a ayudar en mucho en la situación económica y de desventaja que tiene Tonala en este momento. ¿A qué se comprometió Jorge Arana con el, la gente tonalteca? Aparte de lo que estoy mencionando. O sea, hablar nosotros de que vamos a hacer mucha obra directa, bueno, primero hay que arreglar la casa. Primero hay que arreglar la situación financiera que tiene Tonalá, este, reducir el gasto, incrementar el ingreso mediante mecanismos y programas eficientes en el predial y dar incentivos para que reabran nuevos negocios, para que lleguen los inversionistas a Tonalá y, y este comiencen a ganar eh, dinero en Tonalá que eh, ellos empleen a la gente de Tonalá. Es algo que nosotros estamos comprometidos con, con los tonaltecas, en donde les vamos a dar facilidades para que el inversionista llegue y se ponga a trabajar, este, en donde medios como el gratuito tengan una penetración importante en tonalá y que la gente pueda invertir este, en dos zonas que tenemos nosotros a desarrollar como zonas industriales, una a la altura del periférico conocido en este momento por la zona de Coyula, San Gaspar, Rancho de la Cruz, y la otra en donde se está elaborando y está llevando a cabo las etapas 4 y 5 del macrolibramiento, que es en el oriente del municipio, colindando prácticamente con Zapotlanejo, uh -huh. y que ya es una zona de oportunidades y que requieren de inversión, y para ello necesitamos nosotros como gobierno municipal ser facilitadores, que el que quiera invertir en Tonalá eh, vaya y haga la solicitud, y si el uso del suelo le permite se ponga a trabajar inmediatamente. ¿eh? Inmediatamente estoy hablando del día siguiente. ¿eh? Uh -huh. Hoy voy, solicito eh, un fraccionamiento, construir una nave industrial, un local comercial, este, algún negocio que quiero abrir. Si el uso del suelo lo permite, en los planes parciales de desarrollo municipal, al día siguiente se ponen a trabajar. Así lo hice la, la otra ocasión que fui presidente y Tonalá cambió. ¿eh? Tonalá, en aquel trienio 98-2000 se realizaron obras. En ese momento son las que tienen vigencia uh -huh. y se abrieron negocios que en ese momento son los que sostienen la economía. Tonala. Entonces, lo hicimos en 98-2000 y siguen vigentes. Lo vamos a hacer a partir del 2012, uh -huh. del mes de octubre. Entonces, ya estamos trabajando en ello. La campaña terminó el, y la elección el día primero de julio, pero a partir del 2 ya estamos trabajando para hacer un gobierno que dé resultados positivos y en donde invitamos a todos los inversionistas. El gobierno de Tonalá va a ser un gobierno plural, incluyente, un gobierno propositivo, Nadia, uh -huh. y un gobierno que dejó de lado los colores partidistas. A partir de ahora somos eh, un gobierno para todos, sin colores y, y sin distingos, sin venganzas, un gobierno que dé eh, oportunidad. El municipio de Tonalá, las personas que habitan ahí, no trabajan ahí, se tienen que trasladar. ¿Qué va a pasar con la movilidad? Bueno, en un porcentaje altísimo de los que están en edad de trabajar y que trabajan de Tonalá, cuando menos la mitad, cuando menos el 50% trabaja fuera de las fronteras municipales. Entonces, lo que queremos nosotros es que con esas oportunidades la gente se vaya a trabajar o los que están ingresando de las universidades, de las escuelas o que están obteniendo su primer trabajo, tengan la oportunidad en, en el municipio de Tonalá. En lo que se refiere a la movilidad, también tenemos... Eh, proyectos muy ambiciosos con el gobierno del estado, con el próximo gobernador Aristóteles Sandoval, y ya nosotros tenemos prácticamente una ruta trazada a nivel municipal para que eh, haya movilidad en cuanto al tren eléctrico en el, su ruta número 2 que está truncada en Tetlán, que es Guadalajara, que se vaya hasta la cabecera municipal, pasando por colonias de Tonalá como Salatitán, este, Alameda de Salatitán, este Basilo Vadillo, El Rosario, y llegar hasta la cabecera de tonala uh -huh. que es tonala y este y tenemos otras rutas de lo que es este eh, servicio y transportes de lo que es el, el Macorbus que podría pudiera o pudiera ir por el periférico porque en un proyecto que ya se lo planteamos a, al mismo gobernador electo y este y los minibuses que son lo que prácticamente soporta el el transporte en la zona metropolitana y más en la zona oriente y tonala. Entonces, ahí ya estamos nosotros manejando oportunidades para que el gobierno, el Estado, inclusive desde ahora con Emilio González, eh, exista el compromiso de que podamos nosotros, en los meses que le quedan como gobernador, tener los trazos y que pudiera avanzarse en ese sentido. Tonala siempre se ha destacado en la cuestión de la cerámica, premios nacionales. ¿Cómo atraer turismo a este municipio? Eh, muy buena pregunta, este, Nadia. Decirte que habremos de hacer de tonala. Eh, cabecera, un lugar atractivo para que la gente vaya y se quede. Ahorita en este momento la gente que va a Tonalá dura dos o tres horas como máximo. Van al tianguis y se regresan. No hay este, espacios como restaurantes, como hoteles, eh, áreas de encuentro y vamos a hacer zonas peatonales en lo que es el centro de Tonalá. Hay unas calles principales que es la calle Madero, la calle Juárez, que lo habremos de hacer al estilo Tlaquepaque, en lo que es la calle Independencia y el Parián en, en Tlaquepaque. Queremos nosotros, aparte del tianguis, que sean atractivos los talleres, que sean atractivas las tiendas, pero sobre todo que sean atractivas las calles. Entonces estamos trabajando en ese sentido, en donde hacer una ruta turística, donde la gente que vaya a Tonalá visite el Cerro de la Reina, que visite las cruces, que son 16 y que son de mucha tradición en Tonalá y que no solamente nosotros las conocemos, una tradición muy importante que son los tastuanes, que el día de ayer empezó el nomenario de Santo Santiago, que la fiesta es el... En la próxima semana, el 25 de julio, para ser exactos, y este, que es una tradición muy bonita de Tonalá, pero que solamente nosotros o poca gente fuera de Tonalá lo conoce. Entonces, vamos a ser nosotros eh, promotores turísticos y de Tonalá permanentes a nivel nacional e internacional por las redes el, electrónicas, por medio de, 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 de hoteles, por medio de, de los aeropuertos, por medio de los artesanos que estarán permanentemente en presencia en diferentes lugares eh, yo como diputado federal llevé a los artesanos de Atonalá en tres años cinco ocasiones a la Cámara de Diputados les fue muy bien pero yo digo si les fue bien en la Cámara de Diputados vendiendo menudeo Ajá. ahora les tiene que ir bien vendiendo mayoreo en otros puntos y, y este el día de ayer en la noche estuve yo con los artesanos y este y están muy preocupados porque en este momento venden poca artesanía Ajá. y estamos en las plenas vacaciones de verano y en las vacaciones de verano, Tonalá suele ser muy atractivo para el visitante. Y este año no lo es, al igual que el año anterior o años atrás. Entonces, tenemos que competir contra los chinos, ¿eh? Tenemos que competir contra otras artesanías. Y que lamentablemente eh, al gobierno federal se le ha olvidado el artesano. No lo tiene ni siquiera considerado en la Ley Federal del Trabajo, ni en el Seguro Social. Al artesano se le tasa como un empleado, como un obrero, uh -huh. pero no como artesano. Y en México. Siete millones de mexicanos viven y dependen de la artesanía y no es posible que siete millones de mexicanos no se les considere como tales y a mí me da envidia y lo digo nadie uh -huh. de que países que entre comillas están en un nivel más bajo que México y hablo concretamente de Perú se le dé una promoción a la artesanía de Perú a nivel internacional de una manera muy marcada y que aquí tengamos en lo que es el occidente del país este artesanos de talla mundial y que no se conozcan, solamente nosotros los conocemos, como tú bien lo dices. Los artesanos de Tonalá han tenido premios nacionales, internacionales, galardones eh, reconocidos a nivel mundial, y están en el Museo de Nueva York, artesanos de Santa Cruz, de las Huertas en Tonalá, y de la misma cabecera, y no lo no sabemos. sabemos, no lo sabemos. Entonces, eh, tenemos que ser muy ambiciosos en ese sentido. Yo tengo muchas ganas de, de hacer las cosas bien. Estoy en plenitud de experiencia y de capacidad como para que a Tonalá le demos todo sin límite. Y creo que viene una buena oportunidad para Tonalá. Bien. Yo soy una gente que va para adelante y que no tengo fobias ni, 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 ni tengo sed de venganza para nadie. Por el contrario, si Dios nos da la oportunidad y los tonaltecas votaron así el día primero de julio, eh, va a ser un buen gobierno para la gente de Tonalá. Si los que contendieron de otros partidos están dispuestos a ello. Bien. Yo espero que no sean gente que únicamente en campaña habló de cosas buenas para Tonalá, yo espero que ahora que son gobierno porque van a entrar de, de regidores de, de vamos a estar representados en el, en el cabildo de Tonalá o en el gobierno de Tonalá, este Nadia, cinco partidos eh, vamos a ser del, de, del PRI, del partido verde que fue la Alianza, Ajá. además van a entrar tres, tres regidores del PAN, van a entrar dos del PT y uno del Prd. Entonces, este, ¿ya habló con ellos? No he hablado con ellos después de la elección. Yo he estado esperando, pues, que el tiempo haga sí. lo suyo, uh -huh. porque al principio, pues, yo ya lo he vivido. Después de que se, con, de que entras en una contienda y no ganas, hay que vivir un momento de duelo, pues, duelo político. Entonces, este, yo espero hablar con ellos en el mes de agosto, en el mes de agosto y que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué va a pasar con la caseta de cobro, en donde pues los Donald? Becas están esperando que se quiten, que no les cobren, ¿qué pasará? Bueno, de que se quiten, quién sabe, de que no les cobren es un hecho. Ser, no sé. Es un hecho, ya es un compromiso, en donde cada eh, residencia, cada casa, habitación de Tonalá en esa zona, que son cinco colonias, uh -huh. en donde viven 100 mil habitantes, tendrán eh, por habitación, por residencia, tres tarjetas para que no paguen. Entonces, estamos viendo esa alternativa, que es la que ya está. Eh, ah. propuesta aceptada por parte de Red de Carreteras, de las Secretaría de comunicaciones y que además fue solicitud tanto del gobierno municipal como de tu servidor como diputado federal. Y estamos inclusive viendo la, una alternativa de que pudieran anularse las casetas. este Lo estamos viendo por la vía legal y es una posibilidad también. Entonces me anda buscando, me está buscando ya de un tiempo a la fecha el titular de Red de Carreteras de Metro Sodi. Este, y seguramente va a ser para ver qué negociación le damos en ese sentido. Bien. Y decirte que la negociación que se le dé y decirle a los tonatecas que no tengan ningún pendiente. La gente de Tonalá no va a pagar un solo cinco por entrar o salir de su casa. Sería injusto que así fuese. Bien. Licenciado Jorge Arana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, por el contrario, felicidades a este diario tan importante, gratuito, que tiene una penetración en la zona metropolitana, conurbada y parte del estado de Jalisco, donde yo lo. Eh, he revisado y lo, eh, la verdad, le he reconocido el trabajo tan extraordinario y, y felicidades por el trabajo y, y les deseo que sigan avanzando como hasta ahora. Entrevista exclusiva para el Periódico el Gratuito. Gracias. No se quede sin su ejemplar de Periódico el Gratuito Y usted lo puede encontrar en dónde? En las tiendas 7Eleven, en Sambor's y Farmacias Benavides. Vamos al corte. más niños en la calle, ¿te gustaría apoyarnos? El Puente de los Niños hace donativos en especie, alimentos, ropa, juguetes, artículos escolares, donativos económicos al teléfono 1589-2959, depósito bancario al número de cuenta 1638231-5 de Ixel. A nombre de El cuento de los niños, AC. La opinión siempre oportuna y contundente de nuestro compañero, el periodista Alberto Sorio Méndez. Con la llegada de las lluvias, el campo reverdece por todos lados. En el Valle de Tezistán, en el mes de junio y julio, se ve crecer y madurar la milpa antes de conocer los frutos que dejará la temporada. Esa es la otra cara de la historia de las inundaciones que nos toca conocer a quienes vivimos rodeados de una plancha de asfalto y sufrimos las consecuencias de un drenaje insuficiente para contener el agua que nos regala la naturaleza y que, por desgracia, ni siquiera el 3% de este líquido logramos aprovechar. Las autoridades federales y locales promueven grandes obras de infraestructura, pero casi nada se sabe de los grandes planes para la reutilización del agua que nos cae del cielo. Y aún peor, los pocos vasos contenedores que se ubican en los alrededores de la mancha urbana sufren el efecto depredador del hombre. Hace más de un año, la famosa presa de Santa Lucía, ubicada en el límite entre Nestipac y la colonia Prados de Santa Lucía, fue secada por ejidatarios que pretenden rellenar el fondo de este embalse para después urbanizar y vender los terrenos ganados al agua a precio de oro. Se trata de una superficie de más de 50 hectáreas y de un vaso contenedor del vital líquido que por más de 40 años fue una especie de refugio de aves que llegaban a esa orilla de la zona metropolitana, procedentes del norte de México y seguramente desde Estados Unidos o Canadá durante el tiempo de invierno. Los vecinos de la zona veían en la presa un espacio para el esparcimiento y para la pesca. Carpas de 40 o 50 centímetros servían para alimentar a familias de escasos recursos y el espejo del agua era utilizado por lanchas ligeras y turistas que en sus orillas comían bocadillos o tomaban bebidas refrescantes. A finales de julio y principios de agosto, los habitantes de Tezistán solían acudir a la presa a degustar de una elotada con elotes recién arrancados a la planta y el sabor de una hortaliza dulce que se da en estas tierras del valle de Tezistán. Pero ahora nada de esto queda. La presa es un hoyo seco por donde pasan vacas flacas y algunos perros. A pesar de que sus aguas no eran de óptima calidad, los niños nadaban y jugaban a las orillas de este vaso, mientras otros se dedicaban a buscar tortugas, sapos o culebras escondidas entre la maleza. Prados de Santa Lucía es una zona de alta marginación, donde prolifera la delincuencia, pero donde la mayoría es gente de bien. El poblado de Santa Lucía tuvo durante decenas de años la hacienda más importante y extensa destinada al cultivo de maíz. Esa finca aún se mantiene en pie, pero donde antes hubo milpas, hoy solo crecen viviendas de autoconstrucción. Prados de Santa Lucía es una colonia ubicada en el límite poniente de Zapopan. Ahí viven albañiles, pintores, comerciantes de tianguis y decenas de familias que llegan a la zona metropolitana, procedentes de Zacatecas y de otros estados de donde salen virtualmente huyendo de la pobreza o de la violencia. Hoy la presa luce apenas con unos charcos donde crecen los ajolotes. La idea de los ejidatarios es usar la tierra ganada al agua para vender los lotes y destinarlos a la construcción de una nueva colonia. Para ellos el asunto será un gran negocio. Los representantes de este núcleo agrario hoy se niegan a reconocer que la única alternativa sensata que les queda es convertir toda el área en un gran parque para el disfrute de las familias de escasos recursos. No entienden que con su acción han cometido un gran ecocidio. Ojalá y las próximas autoridades logren un acuerdo entre campesinos e instituciones para recuperar un ecosistema del que gozaban miles de ciudadanos y que ahora luce convertido en territorio privado y sin ningún beneficio para nadie. Le agradezco el favor de su atención. Soy Alberto Osorio Méndez y lo espero en la próxima entrega de su periódico El Gratuito. Si usted no pudo obtener nuestro ejemplar de periódico El Gratuito, muy sencillo, ingrese a nuestra página de internet www.elgratuito.com.mx. Vamos al corte y regresamos. más niños en la calle. ¿Te gustaría apoyarnos? El Fuente de los Niños AC. donativos en especie, alimentos, ropa, juguetes, artículos escolares, donativos económicos al teléfono 1589-2959, depósito bancario al número de cuenta 1638231-5 de ICSE a nombre de... En Cuento de los niños AC. La entrevista con el señor Sergio Goiri, un gran actor mexicano. Nos encontramos con el primer actor Sergio Goiri. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De regreso a Guadalajara con esta obra. Sí, de regreso a trabajar. Eh, yo aquí vivo, entonces, este, pues es como mi casa, ¿no? Ya, este, para mí es una gran responsabilidad venir a trabajar a Guadalajara porque, bueno, pues está mi familia, mi esposa, mis hijos, eh, muchos familiares, amigos. Entonces, siempre venir aquí y este es como el, el jurado más, más, más difícil de convencer, ¿no? Tu propia familia y, y tus amistades es a, a los que hay que convencer más. Más, este, más fuerte, ¿no? Uh -huh. Y esta obra de los hombres son de Marte, las mujeres son de, de Venus, eh, pues es difícil, ¿no?, hacer un monólogo que este, un solo actor pues tenga toda la, la, la atención del público. Sí, el, el monólogo de, desde ese punto de vista sí es, es difícil porque no, no tienes a nadie que te pueda echar la mano, no hay ningún otro elemento, no o sea, no dependemos de de cualquier otro elemento como en algún montaje musical o de una historia que, vaya, que tenga una secuencia de historia, ¿no? Como uh -huh. tal. En esto no eso es, es más bien de la, de la historia de un, de un doctor que sale a dar una plática al, al público, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es básicamente eso, desde el principio rompe la cuarta pared y se refiere al público y está convenciendo al público directamente, o sea, no dentro de una historia sino directamente les habla al público, uh -huh. encuesta al público, este sube al público a participar a, a, al, al stage, en fin, es una relación totalmente directa. En ese aspecto, bueno, pues sí es, es más difícil, pero como te comentaba hace un momento, también es tu propia responsabilidad, uh -huh. y ya no dependes de nadie más. Es, Dependes de ti mismo y, bueno, y eso ya te da también cierta tranquilidad. Uh -huh. Y pues cuéntale a la gente de qué más o menos, de qué se trata esta obra. Bueno, la obra está basada en, en el libro del mismo título, Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, de, de John Gray, es el autor. Y él escribió el libro basándose en toda su, su experiencia como terapeuta de parejas. Él en los Estados Unidos era lo que se dedicaba. Eh, era de la terapeuta de parejas de matrimonios que estaban ya desgastadones y a través de toda su experiencia bueno y de eh, todas las historias que va conociendo escribe el libro y escribe el libro para este tratar de salvar la institución matrimonial que está tan desgastada sobre todo en los Estados Unidos y bueno en México de cada diez parejas ya se divorcian ocho entonces no está tan en, en un momento tan álgido no uh -huh. este y bajo ese concepto, bueno, pues da consejos, son, son cosas que ya conoce uno perfectamente, que las vives a diario con tu pareja, pero que de repente se te olvida, ¿no? Y de repente uno este, se vuelve más unilateral en sus decisiones mm. y en la vida en pareja, tanto hombres como mujeres. Aquí no hay, no, hay, no hay un machismo, no hay un feminismo. Se hablan de los errores y de los aciertos que tienen mm. ambos y de lo que se quiere es este tratar de convencer de que se puede llevar una mejor relación en pareja, uh -huh. siguiendo un poco los consejos de este hombre. ¿no? ¿Y, y esta obra también a usted le ha servido, no solamente como autor, sino también en la vida personal. Pues sí, siempre hay, hay buenos tips, ¿no? Uh -huh. Hay buenos tips, de, de repente uno cree que eh, su opinión es la, la que tiene que prevalecer en el matrimonio, que este... Eh, le tiene que gustar a todos los demás integrantes de la familia lo que a uno le gusta. Eh, muchas cosas así que las pasa a uno tan desapercibido, porque ya las vives a diario y que puede molestar a las demás como te molesta a ti, ¿no? Que, en mi caso, que la mujer este, eh, tenga ciertos hábitos que te molestan a ti y que, y que no hace nada por corregirlos. Entonces, ¿quién está mal, el que tiene los hábitos o el que no trata de corregirlos? O el que uh -huh. sabiendo que tenía esos hábitos se casó con, con la otra persona y ahora quiere que, que, que cambie la otra persona. Uh -huh. Entonces, es todo un este un cuento ahí rarito que hay que meterse a fondo uh -huh. y tratar de, de ir solucionando esos pequeños problemas que se vuelven grandes, ¿no? Y el público, por ejemplo, parejas, que le, que, que le ha comentado pues sobre este. Bueno, primero que nada se, se cumplen con varias este funciones, ¿no? que primero es llenar el teatro uh -huh. que es que es importantísimo, segundo que la gente se divierta en el teatro, que, que creo que sí lo logramos, uh -huh. y tercero que la gente salga contenta y que ponga en práctica lo que ahí se, se llevó a cabo, ¿no? Uh -huh. Que lleve a su casa y que ponga en práctica en su vida en pareja todos esos este pequeños tips que le pasamos en, en la obra de teatro. Hoy, hablando ya de, de su vida actoral, pues ya 35 años de, de carrera, pues ya se puede decir que Sergio Goyri ha, ha probado de todo, pero ¿qué, este, ¿qué le puede faltar a, a Sergio Goyri por hacer? Que dice, que, pues todavía tengo esta espinita. Hay muchas cosas todavía, ¿no? Hay actores que dicen que siempre la, la mejor película o la mejor obra de teatro o la mejor telenovela siempre está por venir. Yo pienso que la mejor obra de teatro es la que estoy haciendo ahorita, la mejor película fue la última que hice y siempre pues uno quiere mejorar, ¿no? Entonces uh -huh. este nunca me arrepiento de haber hecho nada, o sea, he hecho muchas cosas malas, pero siempre tratando de entregar lo lo, el, lo mejor de mí como actor, como persona. A lo mejor los proyectos no tienen el budget o la historia o el reparto importante para haber sido una gran película o una buena telenovela o, o una buena obra de teatro pero siempre de parte mía siempre trato de poner lo mejor. Entonces cuando ya te vuelves como una garantía de que si estás este cuate, pues va a estar bien, ¿no? Uh -huh. o pretendemos que esté bien. ¿no? Entonces la gente ya dice, bueno, vamos a verlo, ¿no? es cuando ya trasciendes el, el, el ser estrella de, de músculos o de, de portada de revista o de que te fue bien en una telenovela. Ya trasciendes esa fama efímera y te vuelves una garantía para el público que te sigue viendo en todos tus trabajos. Eh, pues, por ejemplo, en, en la novela que acaba de pasar, la de... Dos, este, dos Hogares. Dos Hogares. Pues, este, pues, usted de todas maneras este, fue es, estrella de galán, ¿no? Con, eh, con esta Anaí. Con... Sí, había cosas que estaba yo de acuerdo, había cosas que estaba ya muy en desacuerdo. Eh, pero uno... Como me decía Don Emilio Azcárraga hace mucho tiempo, en paz descanse. Las telenovelas no se hacen a tu gusto, las telenovelas se hacen a gusto del público y eso es muy difícil de entenderlo ¿no? cuando uno las está haciendo, ¿no? Porque uno quisiera que todo saliera bien y que todo fuera preciso y que toda la historia fuera que no se desmintieran, que los personajes tuvieran una línea psicológica y no a la gente no le gusta eso, ¿no? A la gente le gusta más el drama y que sí, sí mientan los personajes uh -huh. y que se desdigan, porque si no la historia se acabará en una semana. Entonces la gente tiene que ir sufriendo semana con semana o, o dándole su aliento, uh -huh. y otra vez y vuelve a recaer y ya están, ya está, no hay nada que este, ensombrezca el amor de la pareja y va a ser por una tontería y otra vez, pero cómo es posible que esta no se dé cuenta que el otro y así es la telenovela, tiene muchísimos errores, porque es muy humana, por eso es el éxito de la telenovela, porque es muy humana, ¿no? eso es igual a, a nosotros, tenemos muchos errores y ahorita podemos decir, no, pues voy a hacer esto y me voy a poner a dieta, este voy a empezar con mi dieta, y China chinas, sales y ya viste el cheesecake y ya te lo comiste ese dices, la torre, no o la carne o la birria o uh -huh. dices ching me voy a portar bien ¿eh? me, me, me voy a portar y pasa la muchacha el Minifal, y dices ay bueno somos así uh -huh. tenemos muchos errores y entonces la telenovela es así no por eso la gente la ve mucho no porque se ven reflejados ahí y usted como actor qué prefiere más no, eh, televisión cine teatro yo prefiero lo, 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 todo hecho de todo gracias a dios en todo me ha ido bien He hecho más de trescientas, treinta 30 tantas películas, treinta y tantas telenovelas, que si las multiplicas por capítulo, pues vienen siendo de a 200 capítulos por telenovela. Uh -huh. Estás hablando de casi 700 ¿no? Que setecientos? Siete mil capítulos, ¿no? Uh -huh. Entonces es, ya lo pones en horas al aire y es muchísimo. Treinta y tantas obras de teatro. Empecé a los 18 años haciendo teatro al lado de Ana Berta Lepe, Carmen Molina, Lupita Lara... Luis Torner, un reparto muy importante, un teatro que estaban acabando de inaugurar el Teatro Vizcaínas y que bueno para mí era qué barbaridad, no, algo impresionante porque se estaba representando La Atlántida de Julio Castillo ahí y nosotros estábamos ensayando, entonces yo me tocaba ir a ver a todos esos actores verlos representar la obra, yo estaba ensayando la próxima obra que se va a presentar en ese teatro. ¿no? Uh -huh. pues para mí el teatro es algo de muchísimo respeto dice hay un dicho no, no no sé si lo voy a decir bien pero dicen que el, la televisión te da la fama el cine te da el nombre y el teatro te da el prestigio creo que en ese orden va este el, pues qué queda para este eh, año para Sergio Gómez? esperemos que sigan muchas funciones de esta obra de teatro eh, digo compararnos con obras como la que tiene el señor Gonzalo Vega que lleva cincuenta y tantos años, una cosa así, no sé, pero lleva veintitantos, veintitantos uh -huh. años con la señora presidenta, hablar de eso es hablar de, ya como decíamos hace un momento, hablar de toda una vida. Representar veintitantos años una obra de teatro con el éxito que lo tiene, pues es una bendición de Dios, o el cavernícola de, de César uh -huh. Bono que lleva no sé cuántos años, pero igual lleva muchos, o sea una obra ahorita, una obra de teatro que te dilatas seis, ocho meses, ya verdaderamente es un éxito. Hablar de un año o año y medio, dos años, ya es este, excepcional, ¿no? Entonces, ojalá esta obra tenga una, una larga vida, que la gente la siga viendo, que le siga gustando, que la sigan recomendando. Y ahí nos estamos. ¿no? Yo estoy feliz de estar en este proyecto, muy agradecido con Rubén Lara, con, sobre todo con el público y con Dios, ¿no? que, que, que nos permite estar con ellos. Amigos del periódico El Gratuito, les habla su amigo Sergio Goiri. Ya nos vamos, no sin antes le queremos recordar a usted que nuestro periódico El Gratuito es distribuido por nuestras edecanes en los principales cruceros de la zona metropolitana de Guadalajara. Asimismo, usted lo puede localizar tanto en las tiendas 7Eleven como en Sams y Farmacias Benavides y también en la página de internet www.elgratuito.com.mx. Gracias por su atención y los esperamos en la próxima.